Del 28 de julio a 1 de agosto tuvimos la inmensa alegría de tener aquí en este lugar la presencia de 14 clubes de distintas comunidades de la selva, los cuales formaron parte del tercer Camporí de Conquistadores titulado Elegidos para Servir. Acompáñanos en este resumen día a día de este gran evento. Al iniciar el día, justo después del culto matutino, todos los conquistadores participaron de una rutina de ejercicios con el fin de desarrollar actitudes para el cuidado integral de su cuerpo. En este último Camporí de Conquistadores que tuvimos aquí en Perú Projects, fue una bendición poder ver todos estos niños corriendo, divirtiendo, haciendo diferentes actividades, todas enfocadas con el propósito de poder conocer más de cerca a Jesús. Este campamento es muy único y especial porque los clubes que vienen de las comunidades es donde nuestros misioneros han estado trabajando, todas de difícil acceso, comunidades donde no es tan sencillo poder venir para acá. El planeamiento, el proceso para poder trasladar a los grupos de niños de comunidades para este lugar, sin duda, a través de eso pueden ver ellos muchos milagros que Dios abre puertas para que pueda hacer eso una realidad. Sin duda alguna, los clubes de conquistadores se han convertido en un instrumento muy valioso para que los niños en sus comunidades puedan suplir la gran necesidad que ellos tienen, que es conocer a Dios, conocer su poder, el plan que tiene para sus vidas y a través de ello poder fortalecer su liderazgo para que ellos sean los líderes que sigan llevando el Evangelio a la selva en sus comunidades.